Tengo un pequeño problema. Y es que esta ventana es más pequeña. A ver. Vaya rollo. Porque se me sube el peinado conmigo. A ver, tendré que cambiarla. 1980, sí. Aceptado, atrás. Congelador. Bueno, chicos. Muy buenas de nuevo, estamos aquí. Otra vez después de mucho tiempo sin grabar, sin hacer directos, aún sigo escuchando esto muy alto. Y vamos a ver. Sonido. Lo mismo es que hay que bajar la música más. Bueno, después de mucho tiempo sin hacer directos, hoy vamos a probar Sniper Elite 4. De hecho, ya lo había probado, pero bueno, vamos a hacer desde el principio. Vamos a hacer una nueva campaña. Le pondremos con normal, porque a partir de difícil se quitan muchas cosas también. Guía de primera partida. Sí. Para que veamos cómo se empieza. Tío, pero esto se queda pequeño. Vamos a ver. Dejadme un momento que lo arregle. Oh, no. Tres. Espera, voy a... Gran guerra. Joder, macho. Estamos perdiendo. Voy a salir. Voy a empezar de nuevo. A ver. Opciones. Vamos a hacerlo mejor. Vale, a ver ahora. Debería salir más en su sitio. Ahora sale. Vale. Lo que preferiría que no tuviese marco, pero bueno, a mí me sale un marco. Nada, le vamos a hacer. Bueno, chicos, lo dicho, chicos y chicas, que llevaba, me repito otra vez, llevaba mucho tiempo sin hacer directos. Vamos a empezar a hacer hoy, después de un montón de tiempo, uno con Sniper Elite 4. Lo estuve probando, me gustó mucho, y sobre todo las escenas un poco escabrosas me gustaron mucho. Y como siempre últimamente hago, pues juego y además lo firmo y lo comparto. Con lo cual, ser bienvenidos y aquí estamos un día más. Y vamos a intentar entrar de nuevo en nueva campaña. Balística real, enemigos mortíferos y fuego amigo activado. Vale, lo dejaremos en normal. Como veis, ya tengo un rango de 2 de cabo, porque ya lo estuve probando. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es empezar
empezar de nuevo y ver cómo es el juego. Seguramente ya habéis visto más de uno, porque nunca soy el primero en hacer directos de ningún juego. Y vamos allá. En la isla de San Selini. 1943. Un mundo en guerra. Un mundo en caos. Detuvimos a Hitler en la campaña del norte de África. ¿Y ahora qué? Churchill mandó a los aliados invadir Italia. Dijo que el Mediterráneo era el punto más endeble de Europa. Los norteamericanos eran reticentes, pero Winston los convenció. El general Dwight D. Eisenhower, comandante en jefe de los aliados, está a cargo de la estrategia en el Mediterráneo. En cuanto a mí, yo me dirijo a San Selini, una isla recóndita al suroeste de Italia. Pues sí, esta historia transcurre en Italia. No he jugado a los tres anteriores, pero bueno. Estamos perdiendo barcos en la zona. La inteligencia británica cree que se debe a la presencia de la Luftwaffe en San Selini. La Marina Real ha enviado a un carguero mercante italiano, el Orquídea, para que investigue. Lleva el equipo más moderno de interceptación de radio. La información que ha reunido confirmó nuestros peores temores. Los nazis tienen una nueva arma maravillosa. Los supervivientes de los barcos destruidos hablaron de una nueva clase de misil. Esos cohetes controlados desde el avión que los lanzó pueden seguir el rastro de nuestros barcos con gran precisión. La misión de la Orquídea era monitorizar las transmisiones de radio y descubrir qué traman los alemanes. Aunque para ello tuviesen que sacrificarse. ¡Para! Cebollazo. Ahora tenemos que descubrir qué planean los nazis y cómo podremos detenerlos. Hay una figura importante de la Luftwaffe en esta isla. El general Tobias Schmidt. Es sabido que Hitler lo tiene en alta estima. Schmidt nunca se dejará atrapar con vida. Y nunca traicionaría a su querido Führer. Pero podrían tener información que nos sea útil. Mi misión, matar a Schmidt y a todos los oficiales de alto rango. Y salir de aquí. Y aquí empezamos nosotros. La muerte de esos hombres no puede ser en vano. Debo descubrir todo lo que pueda sobre el misil. Vale. Empezamos aquí, en la isla. En esta isla de Selini. Y vamos a infiltrarnos. Para empezar, hay un punto blanco. Y está aquí, tío. Creo que podría acabar con ese tipo sin hacer ruido. Sí, pues hazlo, venga. ¡Uy! Ah, solo. Oye, ¿qué es eso? Podría usar los prismáticos para comprobarlo. Pues vamos a ver. Un soldaico. Dos soldaicos. No hay nada más. Ah, esto es interesante. Pim, pim. Vale. Necesito mi fusil para ese disparo. Pues coge el fusil. Ah, que tengo que hacer la Q. Fusil que es arriba. Si aguanto la respiración, apuntaré mejor. Vale. Y
y disparamos. Ahora, a tomar por saco dos nazis. Con cuidado. Tendré que escalar esto. Salto y salto. Creo que ya no hay nada más. Solo puedo subir. Pues sube. Madre mía, qué miedo. ¿Tanto roto? Deberías registrarlos a ver si tienen munición. A ver, se registra aquí. Esto me será muy, muy útil. Hay que decir que en otro tipo de nivel no sale tan fácil. Ni sale lo mismo. Ahí lo dejo. Me puedo ocultar en el follaje y entre las sombras. Agáchate. Vamos por aquí. Mapa. Vale, estos son los objetivos que tenemos que hacer. Tenemos uno aquí, que hay que destruir las cámaras, una de tres. Aquí matar cuatro nazis. Otros cuatro nazis hay que matar por aquí. Tres cámaras más que hay aquí. Destruir el puesto de control. Bueno, asegurarlo. Y destruir 3 de 3 de cámaras. Debe ser los 3, ¿no? 3 cámaras. Una de 3. Ah, y aquí también está el Smith. Vale. Y aquí mata a los oficiales. Estos son secundarias, creo. Porque esto se compone de misiones principales más misiones secundarias. Entonces, algunas... veremos que serán secundarias. Esa torre podría ser una buena posición elevada. Esta torre, pues venga. Tres de tres y controlar el puesto. Vamos a ver. Pasa con la cámara. Aquí hay uno. Aquí está la cámara. Aquí hay otro soldadito. Ich will nach Hause. Otro soldadito. Du bist immer so optimistisch. Ah, mira, otro más. Hay unos pocos, ¿eh? Mira, aquí. Otro más. Aquí otro. Ahí otro. Hola, ah, chico. Oficial. Estás en mi lista de objetivos. Sí, señor. Hasta allí ya es imposible ver. Este lugar es un gran centro de propaganda. Con el Orquídea como eje central. Aquí hay uno a 377 metros. Oh, mira, hay otro. No veo ninguno más. No veo ninguno más. Y hace... ¡ah! Interesante. ¡Ajá! Eso te va a caer en la cabeza. Vas a tener un pequeño dolorcillo de cabeza. Oh, mira, otro más. De allí no hay ninguno.
más. Me estoy asomando demasiado, señores. Por aquí no veo ninguno más. Vale, a ver. ¿Desde abajo se verá algo? Ahí, aquí no hay sitio. No, voy a hacerlo desde arriba, a ver cómo ataco. Ahora, ármate bien. Y esta es mejor. Un poquito mejor. Quizás tenga menos alcance. A ver, había un sitio 195 metros. Entonces hay que ajustar la mira a 200. Antes hacían ruido, pero va a ser que ahora no. Vamos a hacer sin ruido. A ver si nos liquidamos algo. Menos. Vamos a ver, había otro que subía por allí. Este pasea y no quiero que me vea. Este, ¿cómo puede caer? Vale, desde ahí. Desde ahí puede caer. Si se acerca aquí, me cago en la leche que lo va a ver. El puto muerto. Desde que lo vea. Puta mierda. Ya me ha salido mal. Uy, lolo. No va a salir como antes. Yo antes lo hacía desde lejos. Desde punto de control. No tengo arma silenciada.
Que si no voy a mierda. Ah, es esto. Creo que ya lo he cogido todo. Was für ein furchtbarer Lärm! Ya tengo uno ahí detrás de la caseta. Vale, ahora va mejor. Necesito hacer un ataque desde arriba. Un ataque guapo desde aquí arriba. Venga. Voy a empezar, tengo uno allí. A 200 metros. Vale. Ahí estás. ¡Toma! ¡Oh, Dios! ¡Qué exagerado! ¡Madre mía, qué exagerado! Ahí ya tengo uno. Tengo aquel de allí. Tiro en la cabeza. Hostias, he visto otro. Es nucao. ¿Dónde queda más? Allí a tomar por saco. Vale. Pues este... Pero voy a descansar un poco. Que está muy cansado, muy alterado. ¿Allí ni nadie? Qué raro. Está a 200 metros. Bien. No llega. Mierda. Como yo quería. Te tengo a tiro. Vamos a ver, cabrito. Desde aquí no te veo.
Baja. Hacia allí no había nada más. Ahí te tengo. Pero vamos a ver, a tiro. Desde aquí no. Oye, aquí hay cosas para mí. ¿Dónde estás? Aquí. Vamos a ver, descansa. Había un escondido por aquí, ya no lo veo. God, have you... Eso es interesante. Porque... He hecho un poquito de ruido, ¿eh? Vamos a ver. Este pimpollo... Este pimpollo está a 100 metros. Pues ajustamos a 100 metros. Ah, se me ha escapado. Puto, cabrón. Asoma el tarro. Uno menos. Enemigo buscando. Pues que busqué. Vamos a ver. Yo también estoy buscando enemigos. A ver, hay uno allí.
Otro allí. Aquel de allí. ¿Qué coño ha pasado? Hostia puta, qué susto. Están de aquí de obra, se han tirado un muro, ¿sabes? Joder. Bueno. Han tirado, se les ha caído. También puede ser. Vamos a ver, que me he equivocado de tecla ya, con los nervios, con el susto. Ah, por aquí. Aquí. Hay un tipo de hostia, de aquí al lado. Leche. Puto. Joder. ¿Dónde te escondes? Ahí te escondes. Hostia, que no te veo. Está de aquí. Estás por aquí. Y hay dos. Necesito altura. Kann ich nicht finden. Wachsam bleiben. Detrás no hay nadie. Necesito altura. O quizás ya no tanta. Falta el otro. Tiene que haber un otro. ¿Dónde está? Vamos a ver.
esté aquí arriba. Desde aquí sí que lo voy a pillar. Y si no pillo a este, pillo a los otros. Vamos a ver, hemos dicho que estaba en la caseta. Teóricamente está aquí abajo. Aquí abajo no hay ninguno. 307 metros. Corrección a 300 metros. Wow. ¿307 metros? ¿En serio? No. ¡307 metros y pico! Este está a 100. Ajusta a 100. Y... ¡mira, ves pajarito! Otro soldadico. No me han situado todavía, creo. Otros soldadicos. A 276, 300. Ese está muy lejos. Bien escondido, cabrón. 350 metros. O sea, justo 400 va a ser mucho. No lo pillo. Y este, 309. Récord. 340 metros.
soldadisco nuevo. ¿Y el oficial? Paseando. Oh, lástima. Se le ha visto el tarro. Párate a mear, gilipollas. Estoy casi sin munición. Mierda. Qué raro que no me he triangulado todavía. Me voy a quedar sin munición muy pronto. Ese se ha escondido. ¡300 metros! ¡Wow! Si tengo un montón. Solo me queda una. Venga, por él. Toda la boca. Vale, sin munición de silencio. Vamos a ir un poquito más a saco. Vamos a ver a los que me faltan. Mira, uno. Bueno, ahora sí, vamos a por ellos.
han pillado. Jetzt bleiben nur noch du und ich. Vale. Ya tengo. Debo encontrar más munición. Dos silenciadas. Vamos a ver, mapa. Estamos aquí. Tengo que cargarme al tonto este. Vamos a ponerlo. Para ello tenía un soldadico en algún lado. Que me lo tenía que fundir. ¡Versteck dich! Optimistic. A Miki, ahí tengo uno. Vamos a ver. Vamos a ir un poquito más a saco, que esto se me está haciendo un poquito aburrido. Aquí hay cosas. Coge premio. Keine Spur von ihm. Ich hatte besser die Augen offen. Ups. Ja, ¿me dejo alguno allí? Sí, señor. ¿Dónde coño estás? Thank you.
Vamos a ver. Aquí tengo un tontainas. Muy lejos. ¿Por dónde puedo subir? Debería subir por allí. Que tengo aquel. Este no está localizado. Este. Tarra. ¿Le dan el casco y no le dan la puta cabeza? ¿En serio?
Muerto. Vale, tenemos aquí. Uno, otro allí arriba. Vamos a ver. Mira, allí tenemos uno. Allá arriba hay un puesto de oficiales. Aquí tenemos otro. Allí tenemos otro. Allá arriba unos poquitos más. Y allí otro. Vamos a ver, estoy aquí. Silenciada 4, o sea que me puedo cargar a 4 sin que me escuchen. Ese. ...125 metros. Tengo para estos 3. Este está 100. Este se ha puesto en la alerta, ¿por qué? Es que lo he visto caer. Y este también. Pero tú estás expuesto. Necesito totalmente más balas. Y me queda uno por fundirme. Y ese va a ser mi jodido. Queda una para ti. Ahora a ver si pasan los puñeteros aviones.
si pasan los aviones, me aprovecho del ruido para pegarle un santo tiro. A quien sea, y no tengo ninguno a tiro. Qué guay. He hecho demasiado ruido. Si tengo uno encima. Aquí te he visto. Te he visto por ahí. Ese sí que ha sido objetivo en movimiento. Ah, te vi. Estás por allí. A 107 metros. Ya tengo dos oficiales muertos. Vale. Me quedan. Ir aquí. Matar a los oficiales. Aquí puesto de control despejarlo. Más cámaras. Y aquí más cámaras. Sé que ese trozo es difícil porque está en alto. Tienen las de ganar. Con lo cual... Y aquí veo dos.
ahí sería una buena táctica subir. Y tengo un soldadito por ahí. Cargaré de ti después. Solo uno. No puede ser. Tiene que haber más. Vamos a ver. Ajá, ahí te veo. Y me falta uno, estoy seguro. Sí. Ajustamos la mira a 100 metros o se pira. Mierda. Y esto no tiene munición normal. Thank you.
vamos a ver si pasa un avión y le pego un tiraco en la cabeza. Joder, que cuando quieres aviones no pasan. Soldaditos, te he visto, tío. Ahí. Eso era una hoja. Aquí hay otro. Hoffentlich kann ich heute Nacht schlafen. ¿Qué se escuchan los diálogos tan cerca? No lo entiendo. Rápido. Vale. Se supone que el ruido. Velocidad de enfoque.
fertig! A tomar viento, coño. Casi. Me falta munición. Pues hay que recoger munición. Solía haber. Para acá. Ich werde dich. Hey, hey, you know. Jo, quiero munición. ¿Dónde hay munición? Me cachis. Sei vorsichtig. Vale, allí te veo. ¿Por dónde puedo llegar allí? Allí también hay. ¿Allí dónde? Ahí hay gente. Vamos a ver cómo estoy de munición. Pistola 18 balas, bien. De este 36, guay. Necesito un puesto elevado. Subamos de nuevo y miramos a ver. Algo podría hacer. Vamos a ver. He dicho que está ese. Y nadie más. Pero ahí hay una cosa que me gusta mucho. Así que... ¿En serio no te preocupa?
Granate!
Qué lento soy, por Dios. Me lo pienso mucho. Bueno, vamos a bajar. ¿Por dónde se baja? Por aquí. Pocas balas. Barraco por aquí. No, ¿qué coño he despejado? Si he visto un tío aquí. Este. ¿Dónde está? No lo veo. ¿Se ha escondido aquí? Pero... Ich will, dass gefunden wird! Ahí estás. Vale. Precisión. Sí. La Luger.
Aquí no hay papeles. Papelitos, papelitos. Documentos, documentos. Esto siempre hace falta. Munición silenciosa de pistola, bien. Interesante. Vale, pues vamos al siguiente objetivo. Jolín, es que estoy medio demorándome mucho. Aquí hay un tío de infantería. Pues de camino me lo tengo que fundir. O sea, está allí. No, está allí. Aquel 97 metros, ¿dónde coño está? Debería ocuparme de ese punto de control. Barraco. Eben war er noch da. Weiter suchen. Wir müssen ihn finden. Vaya. Vamos a hacer una cosa. Mein Gott.
Joder. Cositas, cositas. Muchas cositas. Buscando, pero que está arriba de la colina. Vamos a ver. Coño, ¿qué ha pasado? Hostia, me he caído. Aquí había gente. Entonces, desde aquí que veo... otra escalinata. Aquellos a 200 metros, otro a 300, pero que no le veo el careto.
wieder auf der Spur, Hexenschützer. Vale. Tengo otra allí lejos, otra allí más lejos. Bleib erstmal in Deckung. Ah, te vi. Fittipaldi, asoma la cabeza. Thank you.
aquí. Es el acto final. ¡Puto cabrón! ¿No tenías balas? Creo que no tenía balas, joder. Ay, está ahí, ¿no?
matar otra vez, porque no lo veo ahora. No tengo. Ah, no tengo cables. Bueno, los tienes. Kessler parece ser la clave de todo. Vale, pues vamos a por Kessler ya de una puñetera vez, que ya me estoy cansando. Tengo aquí un camión, transporte. Allí, me queda el último trozo ya. Que desde aquí... 300 metros, tengo tiro. Solo uno. No, aquí. Aquí hay uno. Ya, ya hay otro. Smith. Es hora de conocernos mejor. Ay, mira. Camarita. Vamos a por la camarita. Mira, vamos a hacer una cosa. ¡Au! Me he cansado de Smith. Smith en hueso. ¡Au! Muévete. ¡Puta! Thank you.
¿Qué me queda? Registrar a Smith. Vale, pues tengo que ir a por ellos. ¿Le he dado? No. Tú, saca la cabeza. Siéntate. Bueno. Me quedan dos. Dos. ¿En serio que te saca la cabecita? Va a ser un poco coño por debajo. Más fácil. Aquí armamento de pistola. Vale. De paso he visto aquí un coche. Me lo voy a cargar también. Me dan puntos. Es este. Carajo. No hay mucho tiro. Ahí. Venga ya.
Ah, sí. Apareció tíos de golpe, me cago en la puta. Peta, tío. Si no había... perdón. Si no había ni Dios. Mierda, estoy casi sin balas. Hostia, pues a ver si hay aquí. ¿Solo tres balas? A ver.
Vamos a salvo. Vamos a por ellos. Que son pocos y cobardes. Podría subir. Tengo muy pocas balas. ¿Luger silenciada? Sí. Vale.